buenos días. Aquí seguimos desde las instalaciones de Chencho con Antonio Navalón, que nos va a contar un poquito el partido de fútbol que se está disputando entre el Jubilama y el Castellón de Alevines. Sí, pues bueno, un partido bastante disputado. Hemos empezado perdiendo, pero ahora el equipo se ha rehecho y estamos ahí dominando en el marcador. Un juego bastante igualado, a pesar de que, bueno, el Castellón tiene jugadores muy pequeñitos en estatura, pero bueno, se lo están trabajando bien. ¿Usted sigue en especial algún jugador? Porque es nieto, es padre. Sí, no, soy abuelo de un jugador del Castellón y bueno, sigo llevando, sigo a todos. ¿Y cómo lo vives eso de ser abuelo de un jugador? Bueno, yo estoy acostumbrado ya, estuve en la etapa de mi hijo y bueno, bien, bien, continuamos ahí, llevan. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, aquí buenos días, aquí seguimos con el partido del Castellón en Jubilama y ahí tenemos a la abuela a Tere. La abuelita de Adam, el 9. Bueno, ¿cómo lo vives, Tere? Pues muy emocionante, la verdad. ¡Ay! ¡Ay! Ahora estoy pendiente. Ahora te diré algo. ¡Vale! ¡Venga, venga, Eri! ¡Venga! ¿Tu nieto Adam en qué posición juega? En delantero, delante, mira, ese es. ¿Llevas muchos años siguiendo a tu nieto? Desde los 3, él no podía, él siempre le ha gustado mucho el fútbol. O sea, tu hijo también habrá sido futbolista. No, es hija, mi hija es la rubia y la de allá. Ajá. Y mi yerno está por ahí, mi yerno se juega. Muy bien, Tere, pues muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por seguir aquí adelante y apoyar al fútbol base. Vale, muchas gracias.